mediados de esta sensación de hacer algo que tiene tanto tiempo de génesis y feliz. Y poder concretar la unión de distintas artes. Yo creo que los actores en general complementan su arte con música. Conozco muchos de ellos al revés de los músicos, que no complementan su arte con la actuación. Me pareció interesante el concepto de mezclar artes. Y por supuesto poder ser un aporte, o sea, en la medida que se entregue cultura a la gente, todos somos mejores, y esto es un aporte cultural que creo que tiene sentido y los propósitos van hacia allá. Eso fue en general. La vida me ha entregado, con suerte, mucho amigo actor, mucho amigo músico con los que he trabajado durante mucho tiempo, y lo seleccioné por amistad, porque como el proyecto tenía un objetivo altruista, en realidad tenían que ser personas que creyeran en mí y que creyeran y vieron el arte de la misma manera que yo. Y mis amigos respondieron de la mejor manera. Realmente agradecido y emocionado con el tema también. No esperé que fuera tan. Partimos con 4 fechas y quedaron 7 fechas. De verdad, y yo creo que va a un segundo ciclo de todas maneras. Sí. Mi trabajo como médico, porque también en cierta forma es ayudar, en cierta forma es hacer algo que aprendí, y lo mezclo con la música, porque sin música no vivo. Yo opero con música, yo trabajo con música, yo le transmito la música a mis pacientes, porque de hecho existen terapias que se llaman musicoterapia, que ayudan a que las personas se mejoren más. Entonces, el gran crédito principal es a Ricardo y a Casa Conejo, que fueron las personas que me apoyaron. Se unió Andrés Gómez, gran actor nacional, que más crédito, lo está haciendo por el amor que significa poder entregar esto. La productora que está trabajando con nosotros en este minuto, o sea, todo es porque todos están creyendo en nosotros. La Marcela Tais, DJ, que se unió en último minuto. O sea, yo los créditos se los doy a todas las personas que estén rodeándonos y que estén aportando y que quieran que esto funcione. Nosotros queremos ayudar y entregar cultura. El que quiera unirse, que se una. Son todos bienvenidos.